Tarde para todos, Dios los bendiga. En esta tarde vamos a hacer una marioneta para nuestros niños. Los materiales son tubos de papel higiénico, témperas, lana, tapas, nylon y cartón. Bueno, primeramente vamos a pintar los tubos de papel higiénico. Como no tengo pintura rosada, mezclamos el rojo y el blanco para obtener el color rosado. Mezclamos hasta que quede rosado. Y así ha quedado nuestra pintura rosada. Empezamos a pintar . Dejamos secar un buen ratico. Y el otro lo pintamos de color azul o del color que ustedes gusten. Aquí yo voy a realizar una marioneta de cerdo y lobo. Todo depende del color del animal que piensan hacer, ya sea vaca, pollito. Yo aquí voy a realizar un lobo y un cerdo. Lo dejamos secar un rato. Mientras que estos dos tubos se secan, podemos empezar a hacer el molde de la cara del lobo y la cola. Estas imágenes del lobo y del choncho se consiguen en Google. Y así está quedando la cara del lobo y la cola.
dibujamos el choncho. Cogemos marcadores y pintamos. Con un marcador delgado delineamos para que se vea mejor nuestro logo y el choncho. Ahora recortamos. Y así ha quedado la cara del lobo y el choncho con sus partes. Ahora le hacemos unos huequitos aquí donde vamos a introducir la lana. Ahora con ayuda de un clavito hacemos unos huequitos para introducirle la lana, que serían los brazos del cerdo. Y acá abajito para las patas. Le introducimos la lana del color que ustedes quieran. Le hacemos un amarre para que quede ajustada y no se salga. Como dos vueltas, así. Recortamos aquí y le hacemos otro nudo. Así va quedando el brazo. Volvemos a introducir la lana. Amarramos. Que queden del mismo largo. Para los pies, introducimos la lana. Y hacemos el mismo proceso que el de los brazos. Que queden del mismo tamaño.
En estas piernas no llevan amarre. ¿Por qué? Porque aquí van puestas las checas. Amarramos, ya que estos serían los pies del cerdo. Y así está quedando nuestra marioneta. Ahora, con silicona o colbón, le pegamos la cara hacia el tubo. Y la cola en la parte de atrás. Hacemos este mismo proceso con el lobo. Pusimos aquí en los pies. Otra vez. Introducimos el nylon en los pies del cerdo. Hacemos un amarre. Medimos el nylon que mida 20 centímetros. Así quedarían amarrados las dos patas. Para las manos debemos pegar nuestro nylon aquí. Cogemos foamy, le hacemos las manitos y con una silicona pegamos. Así. Debe ir dentro del foamy. Hacemos el mismo proceso en el otro brazo del choncho. Y pegamos. Pegámoslo. Siguiente paso es unir los dos palitos para que nuestra marioneta se pueda mover. O pueden hacerle una rajita aquí e introducir el cartón para que nos quede así, en forma de cruz. Pegamos. Amarramos la tira del brazo al cartón.
Siguiente paso es atar el nylon hacia nuestra marioneta. Introducir. Han quedado nuestras marionetas de cerdo y lobo para nuestros niños.